Profe, con el saludo, la bienvenida a Guatemala, qué bueno tenerlo en el programa. Cuéntanos un poco de su niñez, profe, y cómo va llegando usted a la conclusión de que se iba a dedicar a dirigir en el fútbol. Mi niñez fue en un pueblo que se llama San Gil, Santander, al oriente de Colombia. Una infancia feliz, jugaba fútbol, jugaba basquetbol, corría maratones. Ocho hermanos, jugaba en la calle todos los días y me parece que fue brillante. Desde el colegio, mis compañeros del colegio saben que cuando yo estaba en el colegio en décimo o once, les decía, mire, cuando yo esté grande voy a dirigir este equipo. Y fue el primer equipo que dirigí, ¿no? Profesional. Sí. Entonces fue un sueño, porque a mí me obligaban más a estudiar, ¿no? Ajá. Mi padre no permitía el juego. Ok. Entonces cuando me fui a estudiar Educación Física y Deportes para después hacer el paso, pues claro, él se asombró, ¿no? Sí. Que él quería que fuera ingeniero, un médico o abogado. Sí. Sí. Pero bueno, después, más adelante, fue entendiendo. Y después mi recorrido, empecé muy temprano en Millonarios, estuve en Santa Fe, muchos equipos. Luego viajé a Alemania, a Brasil primero. A la Universidad de São Paulo, sí. Hice una especialización de un año. Regresé, llegué a un equipo donde he trabajado mucho, un equipo chico, el Unión Magdalena. Después de eso me fui a Alemania, estuve 3 años, me especialicé con una beca del gobierno alemán. Y bueno, ya cuando regresé a Colombia, regresé y fue cuando empecé a dirigir Millonarios. Sí, y le ha ido muy bien tanto en clubes como en selecciones, campeón, sí, en varios países, de Venezuela, sí, en Perú, en Costa Rica, campeón de un CAF incluso. La diferencia entre clubes y selecciones, profe, sí, que deben ser artes distintos. En el club tiene uno más tiempo, indudablemente. No puede uno elegir tanto porque tiene una nómina, 24 jugadores para trabajar el año. Difícilmente se pueden cambiar. En selección puede uno elegir a su gusto y elegir el jugador que quiere uno para su estilo de juego. Me parece que el tiempo de trabajo es clave también, ¿no? Hoy en la selección no hay mucho tiempo de trabajo, que es donde viene el problema. Sí. En cambio, los clubes tienen uno el semestre, el año, para ir estructurando mejor lo que es un equipo. Excelente, profe. De todo lo que usted ha hecho, por lo menos en nuestro país, lo que más se le reconoce es Brasil 2014, con la selección de Costa Rica. Realmente cuando, y lo he visto en otras notas que usted hizo, que no le preocupaba, más bien lo motivaba el grupo de la muerte. ¿Cómo logró transmitirle a su grupo que era lograble lo que se logró para empezar en ese grupo de la muerte? Bueno, ese equipo se preparó, hay que decirlo, con todos los detalles, como se dice, con todos los juguetes. Fue científico. Hice una pretemporada que todo el mundo se asombra, de 6 meses. Sí. Pero no fue propiamente de trabajo, sino de manejo, de control. Fui a Europa por todos los clubes donde estaban los jugadores, les di planes de trabajo. Llegué, hice exámenes en diciembre, toda la fisiología, todas las cosas que me daban una pauta. Y después cuando hicimos la pretemporada, que fue muy negociada con todos los clubes, tuvimos los 20, 24 días precisos para preparar el equipo. Claro. Y la pregunta que me has hecho, que es la pregunta del millón, sí, cuando vi el cuadrangular, todo el mundo se asustó. Y yo, por el contrario, me dio como más fuerza, ¿sí? Y fue cuando dije que entre más bravo sea el toro, mejor es la corrida, ¿no? Claro. O a los grandes con grandeza. Y felizmente pudimos responder a eso. Yo veía tan claro el equipo y tan estructurado que antes del Mundial muchos amigos me preguntaron, y Jorge Luis, yo contesté, yo no sé si me vayan a ganar, pero el que me gane tiene que matarse, sí, porque va a ser muy difícil. Y felizmente salimos invictos, ¿no? Sí. Propiamente. Fue un trabajo muy de exigencia con el equipo, de mucha dedicación, de mucha atención táctica. Me parece que era un equipo muy, muy táctico, que desarrolló lo que sabía hacer en pleno partido. Muy temprano empezaron perdiendo con Uruguay, creo que sí, incluso hasta un poco forzado ese penal. Sí, sí. Pero muestra la personalidad que tenía ese equipo. Un partido, no, que termina ganando 3-1 después. El equipo reaccionó, ¿no? El equipo, sí, reaccionó. Manejamos la parte táctica. Tavares en la charla de prensa me dijo, Jorge Luis, es que me mató tapándome a los dos volantes. Sí. Arévalo y el otro. Bueno, en, claro, fin, yo creo que hicimos un trabajo táctico muy bien en la estructura básica del equipo y en lo que fue el análisis de los partidos. Yo estuve en Recife, creo que fue cuando, sí, se le gana a Grecia. Yo estuve con, sí, mi papá en ese partido, sí, y mis hermanos y amigos, y éramos de los pocos, digamos, centroamericanos, sí, que nos volvimos ticos, sí, ahí, claro, cuando le ganan por penales a Grecia.
Y fue un momento muy especial para toda la región, pero claramente para los ticos. Luego, los cuartos de final, profe, no sé si se lo han preguntado, con Holanda. Lo de Van Gaal tuvo un efecto de verdad, como lo vendieron. No, lo de Van Gaal con el arquero ya lo tenemos analizado, porque en Holanda jugaba un arquero tico y lo conocía perfectamente. Sí. Entonces yo me informé de todo porque sabíamos que no la podía hacer. El equipo jugó tranquilo ante eso, no se dicen cómo se puso nervioso, inseguro, no. Nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer porque conocíamos al arquero y lo que yo le dije estratégicamente hablando de los penaltis. Mira, hagamos la que hicimos porque ellos nos vieron y van a pensar que vamos a cambiar. Uh-huh. No cambiemos. Y segundo, el no cambiar nos brinda seguridad. Propiamente el arquero no las tapó, lo que pasó es que Michael y Brian botaron el penalti afuera, ¿no? Sí, cobraron de alguna manera mal, pero que él haya tapado, propiamente no. Exacto. Entonces, fueron ya las circunstancias de un penalti que a veces se torna impreciso, ¿no? Sí, pero bueno, se logró entonces la mejor participación tica y centroamericana en la historia en una Copa del Mundo. ¿Le dolió luego cómo terminó la relación con Costa Rica, que hubo dimes y diretes? No me dolió. La sentí, sí, porque me parece que habíamos hecho un trabajo de mucho mérito para continuar. Pero entendí, dos jugadores estaban molestos con mi orden de trabajo. Sí. Y yo sí fui muy claro, yo mi orden de trabajo, más con lo que he probado, que me dio éxito, no lo voy a cambiar. Claro. ¿No? De pronto a ellos les molestaba algunas cosas de disciplina, acostarse en temprano, en fin, muchas cosas, la utilización del celular en horas no indebidas, ¿no? Pues no como dice la gente, que les quitaba el celular y eso es vergonzoso. No, yo lo entendí perfectamente y bueno, ese es el fútbol. Hoy me quedo con el recuerdo, con el cariño de la gente y con un punto alto que ojalá lo logre sobrepasar, ¿no? Pero tengo que decirles que se sobrepasó con mucha disciplina, claro, con mucho trabajo y con mucho ordenamiento táctico. Contra grandes selecciones, profe, así que realmente fue muy, ¿cómo se llama? Legítimo lo que Costa Rica logró en esa Copa del Mundo. Usted luego pasa a Honduras y así como tuvo la mejor participación con Costa Rica en un mundial, tuvo la mejor participación olímpica de una selección centroamericana en toda la historia con Honduras. Cierto. Cuéntenos de esa sub-23 de Honduras, profe. Bueno, fue un proceso hermoso porque en la primera selección que hice y jugamos un partido amistoso contra alguien, Salvador, no me acuerdo con quién, el presidente Callejas, que era un hombre vivo en el fútbol, sí, claro, con mucho recorrido, me llamó y me dijo, profe, no quiero que pierdas méritos, deje eso a un lado. Y yo le contesté, tranquilo, presidente, déjeme trabajar y vamos a ver qué hacemos. Y así fue como llegamos al cuarto lugar, ¿no? Sí. Me parece que fue una campaña y regalamos la medalla por descuidos. Eso fue contra Nigeria, fue el que pierden contra el partido Nigeria, por la medalla, el partido, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Conocíamos el equipo, lo habíamos enfrentado bien en unos amistosos y sabíamos. Y si el partido dura 10 minutos más, tenga la seguridad que lo hubiéramos ganado, empatado y ganado. Pero bueno, ese fue el fútbol, fuimos descuidados en el primer tiempo. Pero fue una obra maravillosa, un grupo de jugadores extraordinario, jóvenes, hechos en los clubes propiamente, como digo, en barro, hechos en el barro, pero que claro, mostraron su personalidad y trabajaron muy bien. Sí. Y por eso llegamos a ese puesto. Y con la mayor, bueno, me imagino esa, se haber quedado esa espinita de realmente saber cuánto era el potencial de esa Honduras si llega a Rusia, pero factores como el arbitraje en aquel famoso partido con Panamá y bueno, después el repechaje, y no lo dejaron realmente de ninguna manera comprobarlo. No, era un grupo también muy, muy, muy honrado, muy profesional, muy dedicados, de mucha ambición, ¿no? Ellos querían ir al Mundial y trabajamos para eso. Desgraciadamente se da ese tipo de competencia que hubo, que yo lo dije con año y medio de anticipación. Pero bueno, y después el doblete con Australia nos golpeó mucho el viaje. Sí, claro, profe, sí. No dormí. ¿A ustedes tocó primero allá? No, aquí. Aquí. Y la ida fue complicada y la llegada allá también. Pero bueno, de todas maneras, fue una vivencia bonita, una generación que quedó para el fútbol y yo creo que se ha hecho un buen trabajo, la verdad. Sí. La generación que viene de Honduras es una buena generación. Ojalá que puedan lograr sus clasificaciones a mundiales y todo lo que sea. Me da mucha vergüenza que el árbitro en ese partido era guatemalteco, profe Walter López. Realmente se inventó un gol. Sí, el gol que nunca fue. Exactamente. Que pero también afecta a Estados Unidos. O sea, totalmente. Afecta a dos selecciones, claro, increíblemente. Yo pensé que iban a anular el partido, sinceramente, sí, le digo. Que era la mejor decisión de FIFA. Sí. Anular el partido y repetirlo. Claro. Que era algo que no cabía en la mente de nadie.
que había sido gol, el que no fue gol. Claro. Pero bueno, eso lo aceptó la CONCACAF y luego FIFA y eso, y tuvimos que aceptar eso. Parte de la, a veces, triste historia que escribe el fútbol. Emiratos Árabes, profe, y es bueno aclararlo porque sí. era un proyecto para buscar Qatar, sí, justamente, sí. Pero después de tres amistosos, 4 meses ahí, dio un paso al costado. Era un mundo diferente, ¿no? Sinceramente le digo, un mundo maravilloso. Dubái, su cultura, los jeques, el mundo, sí. Infraestructura también la tienen, de pronto no tanta competitiva, pero era otro mundo de trabajo. Yo me sentía mal, no era mi forma de trabajar, trabajaba de otra manera que no era la mía, con un poco de dificultades en ese sentido. Lo otro, el idioma, me parece que no pudimos, el traductor y todo, no era fácil dirigir, sí, un equipo, claro, en donde la comunicación es clave. Y el otro, la famosa pandemia, ¿no? Mi familia no pudo viajar, sí, estuve los 5 meses allá, complejo. En fin, se dieron muchas cosas que yo encontré que el mejor mundo que tenía que hacer era el que yo conozco y donde me puedo desenvolver. Yo allá no era pinto, era otra persona y era absurdo. Sí. A pesar de las prebendas económicas que habían, que son muy, muy buenas, claro, yo dije, no, vale tener la tranquilidad, vale poder ejercer mi trabajo como yo lo ejerzo. Y hoy abre esta posibilidad aquí, así que ojalá, cierto, sea para muchos, ojalá que podamos, éxitos juntos, profe, pero desde ya... Muchísimas gracias y qué placer haberlo tenido en el programa. No, al contrario, el sueño que tenemos todos es ganar. Yo hoy en este momento de mi vida, donde he recorrido, como lo has dicho, por muchos países, y puedo tener el orgullo de decir, he ganado en todas partes, ¿sí? Sí. Viene otra oportunidad, que más que cualquier negocio económico, es mi sentimiento por el fútbol. Claro. Yo quiero ir donde hay dos cosas de por medio, poder trabajar bien y triunfar. Claro. Porque yo sé que cuando se trabaja bien, se triunfa. Y ojalá que la Divina Providencia nos dé esa oportunidad aquí. Excelente, profe. Gracias.